La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, presenta Vía Crucis en el Cerro del Carmen. Vía Crucis en el Cerro del Carmen. Estamos en lo alto del Cerro del Carmen y uno de los atractivos turísticos y religiosos para visitar en esta Semana Santa es el Vía Crucis o Camino a la Cruz. Vamos a recorrer las 15 estaciones que nos recuerdan la pasión y muerte de Cristo. Así como tenemos nuestra parte activa, tenemos nuestra parte contemplativa. Y qué importante ahora que desde sus hogares podamos nosotros sacar a relucir esa parte contemplativa, acompañando al Señor. No puedo estar participando, Señor, de estos misterios, que aunque lo quisiera, pero tengo que guardar mi salud, pues te acompaño desde aquí, con un corazón fervoroso. Por eso yo les invito a que esta Semana Santa ustedes puedan poner una velita y su crucifijo ahí en el centro de sus hogares, en el corazón de sus familias, y desde ahí participemos de todas las transmisiones que se van a dar, que nos van a acompañar también en los misterios de nuestra fe. Entonces yo les invito a que podamos vivir desde ese recogimiento, desde ese silencio, desde esa mirada también a través de una pantalla, pero sabemos que mi corazón está cerca al Señor. El Vía Crucis es una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo, que se meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones que representan los episodios más notables de la pasión. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Pilato, queriendo dar satisfacción a la gente, les soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, que Dios os va a dar una gran recompensa. Señor Jesús, perdónanos si a menudo nos escondemos por no comprometernos, si rehusamos el sacrificio, la humillación, las situaciones incómodas, el servicio. Perdónanos si no logramos rezar por quien nos trata mal y pretendemos en cambio un trato diverso del tuyo. Segunda estación: Jesús carga la cruz a cuestas. Llevando a cuestas su cruz, salió para un lugar que llamaban la Calavera o Gólgota. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo y que cargue cada día con su cruz y me siga. Señor Jesús, concédenos una vida de rectitud y valentía, que no nos avergoncemos por reconocerte ante todos como Señor y que aceptemos vivir las consecuencias y los compromisos de la fe. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Defiéndeme, Señor, de la mano perversa. Guárdame de los hombres violentos que preparan zancadillas a mis pasos. Señor Jesús, llénanos de tu espíritu de amor para poder consolar a quien llora. Perdona nuestra indiferencia, la dureza de nuestro corazón, el apresuramiento de nuestra vida. Perdona el incompromiso, la superficialidad, la evasión. Haznos capaces de comunicar esperanza. Cuarta estación: Jesús encuentra a su madre.
Simeón dijo a María: Mira, este está puesto para que todos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te traspasará el corazón. En proporción a los sufrimientos que compartís con Cristo, estad alegres. Así también, cuando se revele su gloria, desbordaréis de alegría. Quien ama está siempre presente en la hora de la prueba. Oh María, haznos atentos a la palabra de Dios y guía nuestros pasos hacia quien sufre. Abre nuestro corazón a la comprensión, la acogida, la participación. Alcánzanos que, en la hora de la cruz, el Señor nos encuentre como tú, en nuestro sitio. Quinta estación. Jesús es ayudado por el cireneo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y le forzaron a llevar la cruz de Jesús. Ahora me alegro de sufrir por vosotros, pues voy completando en mi carne mortal lo que falta a las penalidades de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Señor Jesús, dilata los espacios de nuestro corazón para que podamos ser una presencia de amor ante nuestros hermanos más débiles y doloridos. Que tu Espíritu nos ayude a intuir las necesidades de los demás, a sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo y nuestros proyectos a la exigencia del amor. Sexta estación. La Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Anda, dice mi corazón, busca su rostro, y yo busco tu rostro, Señor. No me escondas tu rostro. Dios los eligió, destinándolos desde entonces a que reprodujeran los rasgos de su Hijo, de modo que éste fuera el mayor de una multitud de hermanos. Señor Jesús, haz límpido nuestros ojos para que sepamos descubrir tu verdadero rostro en los hermanos y con la vida honesta y pura, seamos capaces de hallar tu presencia en nosotros. Haznos prudentes y esforzados, que nuestro corazón sea orientado únicamente hacia Dios. Nosotros, como católicos, nos congregamos para acompañar a ese Jesús apresado, a ese Jesús que junto a nosotros va a cargar esa cruz para llevarnos, después del dolor y del sufrimiento, a la gloria de la resurrección. Por eso la Semana Santa tiene esta connotación muy especial: adentrarnos en los misterios de la fe, vivir junto al Señor su pasión, pero sobre todo después de la Cuaresma, nosotros poder resucitar junto al Señor. Por eso la etapa de la Cuaresma ha sido una etapa muy especial. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de conversión, un llamado que nos hace Jesús a vivir los misterios de Dios bajo los signos del perdón y de la unidad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Nuestras penalidades momentáneas y ligeras nos producen una riqueza eterna, una gloria que las sobrepasa desmesuradamente. Señor Jesús, sosténnos con tu fuerza para que podamos ser capaces de soportar serenamente las contrariedades y hablar con dulzura a quien nos resulta inoportuno o arrogante. Haznos mansos y comprensivos, disponibles a la colaboración y profundamente buenos, incluso frente a las provocaciones y la ingratitud. Octava estación. Jesús y las piadosas mujeres de Jerusalén. Le seguía un gran gentío del pueblo y muchas mujeres que se golpeaban el pecho y gritaban lamentándose por él. Jesús se volteó hacia ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad mejor por vosotros y por vuestros hijos. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Señor Jesús, concédenos que la fuerza de tu Espíritu penetre en nosotros y nos estimule
para que nuestra vida, a la luz de tu palabra, sea un continuo caminar en tu amor, hasta transformarnos en apóstoles y profetas de tu reino. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno probado en todo igual que nosotros, excluido del pecado. Acercaos a mí, todos los que estéis rendidos y abrumados, que yo os daré respiro. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde. Señor Jesús, aviva nuestra hambre y sed de ti, para que sintamos la urgencia de convertirnos, de reconciliarnos contigo, y con todos adherirnos con pleno corazón a las exigencias de tu Evangelio. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Se repartieron sus ropas, echando a suertes. Despojaos, respecto a la vida anterior, del hombre que erais antes, y revestíos de este hombre nuevo, creado a imagen de Dios. Señor Jesús, haznos libres, despegados de nuestras seguridades. Limpia nuestro corazón ávido de estima, de afecto, de bienes, de placeres. Quítanos el afán por la mañana y concédenos servirte en alegría y esperanza. Décimo primera estación. Jesús es crucificado. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los crucificaron, allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dios me libre de gloriarme más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo quedó crucificado para mí y yo para el mundo. Señor Jesús, ayúdanos a ser constructores de paz, a perdonar las ofensas, las injurias recibidas. Que tu gracia nos haga superar nuestras susceptibilidades y resentimientos. Nuestro contacto contigo, palabra y pan, aplaque nuestro corazón. Doceava estación. Jesús muere en la cruz. A eso de mediodía, la cortina del santuario se rasgó por medio. Jesús gritó muy fuerte: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Lo mismo que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Señor Jesús, te damos gracias, pues por tu muerte en la cruz nos has procurado una nueva vida. Te pedimos de todo corazón que sostengas nuestra fe cuando se nos pida sacrificar nuestros proyectos y parezca que todo se hunda alrededor nuestro. Haz que siempre esperemos contra toda esperanza. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. José de Arimatea le pidió a Pilato que le dejara quitar el cuerpo. Pilato se lo autorizó. Él fue y quitó el cuerpo de Jesús. Dichosos los criados si el amo, al llegar, los encuentra en vela. Señor Jesús, tú confías a cada bautizado una misión profética. Haznos fieles y vigilantes para poder anunciar constantemente tu presencia en el mundo. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Después lo puso en el sepulcro nuevo, excavado para él mismo en la roca. De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Señor Jesús, haz que nada ni nadie
nos separe de ti. Que en la hora de la prueba, nuestro corazón no dude, ni desfallezca nuestra fidelidad y la confianza de tu amor, ya que nos has redimido con tu sangre preciosa. 15ª estación. Jesús resucita glorioso del sepulcro. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Un joven vestido de blanco dijo a las mujeres: «No os espantéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí». Señor Jesús, por medio de tu victoria sobre la muerte, nos has abierto las puertas de la vida. Haz que podamos resucitar un día a la vida eterna de tu reino glorioso. Luego de recorrer las 15 estaciones del Vía Crucis, desde que Jesús es condenado a muerte hasta su sepultura, llegamos a la cima del Cerro del Carmen. Aquí está el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el cual fue inaugurado en 1973. La estatua como tal mide 15.6 metros, mientras su base 11.6 metros de altura. Este lugar tiene además un mirador que nos ofrece una vista panorámica de Guayaquil. Gracias por su compañía durante este recorrido y nos vemos pronto.